risas, alegría, pero también tristezas y penas, que les sirvió a todos para unirse y permanecer juntos en las buenas y en las malas. Pero a pesar de ello, siempre recordarán los bellos recuerdos el resto de sus vidas. Hijo en este momento? Uy, buenas tardes. Es un orgullo enorme. Mi hijo, lleva muchos años en este colegio y le costó harto llegar hasta aquí. Siento orgullo, puro orgullo. ¿Cómo ha contribuido la escuela René Schneider al desarrollo de su hijo? Es un todo. O sea, yo sé que la educación es 50-50, pero el colegio para mi hijo, un todo. ¿Qué es lo que más va a extrañar de los estudiantes? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Qué es lo que voy a extrañar de los estudiantes? Su manera de ser, cómo se comportaban en la clase. Eran bastante buenos para matemática, por lo tanto, eso es lo que yo más voy a extrañar de ellos. Su conducta y, obviamente, cómo les iba en el ramo. ¿Qué se espera de estos estudiantes que saldrán del establecimiento y entrarán a la enseñanza media? Nosotros, como profesores, siempre esperamos lo mejor de ellos. Ellos son excelentes en lo que hacen. Por lo tanto, nosotros siempre esperamos que ellos triunfen y tengan éxito en su vida, independiente de lo que elijan, pero siempre adelante y siempre con éxito. Ya. ¿Les podría enviar un mensaje a ellos y a sus apoderados? Por supuesto. A ellos yo les dije todo lo que tenía que decir, pero a sus apoderados, que confíen en ellos. Ellos son unas grandes personas y pueden muchísimo. Los apoderados tienen que tener confianza en sus hijos. Teniendo confianza, los niños siempre pueden más. Después de esta emotiva ceremonia, nos despedimos del octavo año básico 2016. No los olvidaremos.